compañera, buenas tardes. En estos momentos se acaban de ejecutar órdenes de aprehensiones. Nos dicen de que han aprehendido a la presidenta del tribunal o al expresidente del tribunal, Sandra Ketel. Estamos con el fiscal departamental, doctor. ¿Es cierta esta información? Sí, es cierta la información. Tres aprehendidos. Tenemos tres aprehendidos del tribunal departamental electoral. Y es cierta la información. ¿Por qué motivo se los aprehende a ellos? Por los delitos de manipulación informática, falsedad material, falsedad ideológica y delitos electorales. ¿Quiénes son los tres aprehendidos, doctor? Solo tengo conocimiento que la expresidenta. Los otros dos vocales no tengo los nombres. ¿El doctor Gober está entre los aprehendidos? No puedo saber. O sea, no sé quiénes son los otros dos. ¿Ya? ¿Estas personas en qué tipo de delito incurrieron? Por eso, de manera general, tomando en cuenta el informe de la OEA, es delitos de manipulación informática, que hubo manipulación informática, delitos de falsedad material, falsedad ideológica y delitos electorales. El Ministerio Público.